¡Qué wea! Hey guys. Ok, domingo 26 de mayo, capítulo 308. Hoy día fue el día del patrimonio, el fin de semana del patrimonio. Una fecha que yo siempre digo, pucha, voy a hacer muchas cosas para el día del patrimonio y al final no termino haciendo nada. Y este año fue la excepción. Y comenzó con la ida a la moneda. Ese es el acceso a la moneda por el día del patrimonio, el cual no llegué a tiempo. Y Metalón y Rots están adentro. Ellos me van a contar cómo estuvo. Entonces, mientras ellos estaban en la moneda, yo me quedé escuchando la banda musical del regimiento número 1 Granaderos, que es la escolta del presidente. Y luego encontré a Metalums y a Rots, que se habían encontrado con un amigo y estaban conversando. El edificio de la Intendencia Santiago Arlapeta es muy lindo edificio y se lo tomaron en los años 40 unos nacionalsocialistas chilenos y los mataron a los 44. Ahí nos fuimos a tomar un café con los chiquillos y me contaron su experiencia. Un pequeño momento medio tenso que hubo. Cuando fueron a... Voy a dejar que Rod se lo explique. ¿Cachai que en los 80 el MIR se robó una bandera? O la primera bandera, ¿no? La bandera presidencial. La primera presidencial que tiene el escudo. Y aparece una chiquilla que trabaja en el gobierno, en realidad. Pesa como un discurso un poco anti-leninismo, marxismo, recartizante, colega Metalón. Porque el comentario fue: ustedes saben que esta se la robaron, ¿cierto? ¿Ustedes saben que se la robó? Se la robó los MIR. Okay. No tiene nada de malo, pero estamos en un mundo que ha cambiado. Yo siento, desde mi humilde perspectiva, que ese discurso está un poquito de más. Fue un momento tenso que vivimos con Metalón dentro de la dependencia. Incluso empezamos para petarnos. Después de eso, encaminamos al edificio del Banco de Estado para ver el Museo del Ahorro, que ya el nombre no me dice nada entretenido. Ya nos vinimos para el Banco de Estado y mira este patito. Interesante lo del Banco de Chile, no me lo esperaba. Las expectativas eran bajas, así que sorprendió. Pero fue súper entrete. ¿Qué más que un banco para mostrar? No se me había pasado por la cabeza que mucho de la historia de un país puede pasar por su dinero. Y cómo los bancos manejan ese dinero. Se lleva acá. De ahí nos fuimos al Paseo Bulnes, donde había como una exposición de las ramas de la Armada, el Ejército y Fuerza Aérea. Y aprovechamos también de ver la cripta de Bernardo Higgins. Hoy si encontramos la cripta de Bernardo Higgins disponible para la visita, normalmente no está disponible. Aquí vemos a un Metalums diciendo chao con el pato y ya hace hambre. Ahí paramos para recuperar energías y alimentarnos porque pucha que cansa de esperar en las filas. Y es bacán que haya filas porque hay mucho interés en hacer estas cosas. Sí, fuimos a una picada del centro, el ajicito. Bueno, viví 3 años ahí y nunca fui y me arrepiento. Entonces, después de eso, el itinerario decía que íbamos a ir a ver la muestra de Theo Jensen y su algoritmo de viento, pero es domingo, entonces tenía que editar el vlog, así que me vine para acá a cargar las pilas, a cargar las baterías para el celular, para editar un poquito, porque ahora vuelvo a juntarme con los chiquillos, porque vamos a tomar un café y vamos a ir al cine. Eso. Se acaba el día domingo, vamos camino a ver Deadpool. Amigos, estoy grabando, por favor. Y les dejo la reseña
después. Así que no se olviden de dejar sus preguntas para el Paua. Eso es todo. Este fue el episodio 308. Un episodio muy cultural y lleno de patos. Él se llama Carlos. Un aviso de utilidad pública. No es necesario que se queden hasta el final. Si ustedes quieren. O sea, sí, se pueden quedar. Sí, pero. No obliga. A grosso modo. De forma somera, un análisis somero que. No es necesario que no sea. No es necesario que. No.